Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar conectados, gracias por mantenerse activos en mi canal. En este caso, como todos los viernes, preguntas y respuestas, lo que quieran preguntar, lo que quieran hacer y yo se los pueda contestar, pues aquí estoy. Como siempre, esta sesión siempre va a estar todos los viernes, por si ustedes tienen algún dispositivo ahí ya para hacer algún FRP o alguna herramienta que quieran actualizar, preguntar o cómo se descarga una herramienta, cómo se instala, qué sé yo. Voy a ver si hago un directo también de cómo instalar desde cero todas las herramientas para que ustedes las tengan totalmente activas y se les da algún detalle, pues yo pueda ayudarles. En este momento me dedico totalmente al chat. Vamos a ver cuánta gente está por ahí queriendo comentar y que le pueda ayudar, ¿ok? Si es primera vez que usted se da vueltecita por este canal, le invito a que se suscriba, active la campanita y me regale un hermoso like. Con eso me ayuda un montonazo. Así que, vamos a comenzar por ahí. A ver si, la gente tiene alguna duda y si no empezamos a investigar ahí, dar vueltecitas, a ver que hay de nuevo una red con las herramientas, ¿ok? Iron Droid, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Onel? Aquí presentes, gracias por el apoyo, de verdad, un inmenso saludote hasta donde quiera que me veas. Ángel Gabriel dice, hola hermano, bendiciones, gracias Ángel por estar deseándonos esa tan hermosa bendición. Luis, ¿cómo vas? Luis Riquel, ¿cómo vas? Dice, hola, necesito sacar la cuenta de un P30 Pro, no puedo ni con Sigma, dice por ahí. El P30 Pro, ya necesita cables Harmony para hacer el proceso. Te sé recomendar eso, que si no tienes cables Harmony, lo hagas con cables Harmony. Los pasos son los siguientes: test point, con cables Harmony, crea puerto 1.0 con Sigma, hace el proceso. Si no lo hace la Sigma, también puedes utilizar Smart Clip, también puedes utilizar Chimera, un Lock Tool, no sé. Hydra, si gustas, también opto por FRP, ahí dependiendo de las variantes que tengas, ¿ok? Después de eso te va a crear el test point, vas a hacer el reset de FRP o WAUID, no sé qué vas a quitar. Y en este caso, si es un FRP, quitas y cuando lo vayas a quitar, ahí te va a decir de que desconectes el cable modificado y que conectes el cable nuevo para que puedas hacer el proceso. Voy a ponernos un video en pantalla por lo menos para que se entretengan, porque ahí están en pantalla en versión haciendo nada. ¿Qué les voy a poner? Vamos a ver. Lo voy a poner. Una cuenta mía que hice por aquí con creo que con. Sí, una cuenta mía. Dura bien poquito, pero igual. Vamos a dejarlo por aquí en play. Esteban Duarte, ¿cómo vas? Oña, dice. Hola Luis, México, desde México, gracias por estar presente. Noches Pecual, dice algo ahí. Javier Telles, ¿cómo vas? Hola teacher, saludos desde Nicaragua, gracias. Esteban está también pendiente. Saludos, profe, siempre pendiente de sus videos. Gracias, Minor Och. Sé que tengo algunos pendientes contigo, pero espero pronto poderlos resolver y ayudarte en lo que necesites. Pedro Javier Fábula, ¿cómo vas? Hola Leo, buenas noches. Gracias por ser miembro de mi canal, te agradezco un montonazo. Faluba, sí, Faluba. Leo Small, ¿cómo vas? Dice, bro, ¿tienes algún video para quitar la cuenta Samsung M31 Android 12? El M31 es igual que el A31, así que te va a salir de la misma manera. Te va a salir con Allen Shield. Y sí, en mi canal tengo videos. Te va a salir con Allen Shield. Quiero ver con qué más. Te va a salir con con el modo test también en el menú de inicio. Okay, asterisco, numeral, 0, asterisco. Al final gato o numeral y abre el comando y ya por ADB te va a salir. Soy VIP con Geeklock, dice Noche Pascual. Un saludito a Geeklock ahí también por los aportes. Aquel día estoy haciendo unos videos bastante buenos, un directo bastante bueno de lo que es el Nova 8i y el Nova 9. Ya están ahí los Persistent por si los quieren tomar en el canal está de él. Voy a ver si mañana hago directo también de la actualización de él. De la herramienta que ha subido muy buena, la verdad. También hay actualización de la SAN FW. Sí, SAN FW. Muy buena. SAN FW Tool, muy buena las actualizaciones que están tirando. Voy a ver si poco a poco sigo haciendo los directos, ya que ya poco a poco estoy sacando los pendientes que tengo con ustedes en los directos. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a alguna herramienta, algo, háganos saber, ¿ok? Y si quieren que haga un directo de algo o toque algún tema o algo que ustedes tengan la duda, pues háganos saber en la caja de comentarios. O háganos saber ahorita y yo poco a poco les voy a ir contestando, ¿okay? En pantalla tienen un proceso de Cuéntame con un dispositivo que tiene la cuenta activa. Entonces yo hice el proceso con un Lock Tool. Creo que con un Lock Tool o MT, la verdad no me acuerdo.
Entonces ahí lo voy a dejar en pantalla para que ustedes puedan ver cómo se hace el proceso para que tomen ejemplos. Un saludote a Denian Castillo, gracias por estar conectado. Saludos viejo Leo, dice desde Colombia, Servillón, gracias por estar conectado. Manuel Rivas también está conectado, gracias a esa gente fiel que siempre se mantiene al pendiente de mi canal. Daniel Perente dice saludos desde Argentina, gracias, qué bello, hermoso país Argentina. Desde México, tengo a alguien de México, saludos hermano. Ricky Ponce, gracias. Mel, ¿cómo vas? Dice saludos de República Dominicana. Vladimir está también conectado, dice hola bro, ¿cómo puedo sacar el patrón de un Sony? El Sony, hay varias maneras de hacer un Sony. Pueden hacerlo por Flash, Flash Tool, o pueden hacerlo por pasándole con Sony Company, Company parece que es el programa para hacer el Flash del Sony. Son dos formas. Si no tienes prisa con el Flash Company, pues lo vas a hacer muy rápido sin ningún tipo de problema. No tiene recovery, eso sí, no tiene recovery. No intentes hacer un hard reset solo por decirlo que no, Sony no funciona eso. Hernán, ¿cómo vas? Un saludote. Buenas noches, bro. Dice por ahí Joe Neira. Ángel también está conectado. Ángel Gabriel Morales está súper conectadísimo. Tengo a Fernando González, también miembro VIP de mi canal. Un saludito. Gracias por estar conectado, Fernando. Vladimir también está conectado por ahí. Dice, hola, bro. ¿Cómo puedo sacar el patrón? Yo ya le contesté. ¿Podrías ayudar con la cuenta de un Samsung 920T? Sí, mi estimado Mel. Marca asterisco numeral. Te voy a el tip, vamos a poner por aquí pausa esto. Ah, con la UMT parece que lo hice. La verdad, no me acuerdo. Voy a poner pausa aquí a esto y te enseño. Voy a abrir otra pestaña. Vas a abrir otra pestaña en tu navegador y te doy el video ejemplo para que hagas ese 960T. 920T, perdón. Te vas a ir a mi canal. Ok, vas aquí a mi canal. Le pones M22 Leonel. Ok, te vas ahí. Y te vas a mi canal, aquí estamos totalmente en vivo. Vas a buscar este video, mira. Quiero ver cuál te puedo aconsejar. Ah, el A30 si gustas, o el A50. Ok, el A30 o el A50. Vas a descargar la herramienta que está ahí y vas a hacer lo mismo que está aquí. Vete para ese video ya. Y así antes de que termine el directo me confirmas si la quita, porque ese proceso funciona para todos los dispositivos y el 920T lo está aceptando también ese método. Hazlo rapidito y vas a ver que te va a funcionar rápido. Cuestión de 10 segundos cuenta va a estar totalmente quitada. Me comentas, mi querido Mel Casa. Ángel también está conectado ahí. Ángel Gabriel, gracias, desde Nicaragua está conectado mi querido y estimado amigo Ángel. Vamos a darle play otra vez aquí el video con UMT, ¿cierto? Con UMT quité esa cuenta. ¿Qué más? P30 Pro FRP, ni con Sigman lo logro. Ya te contesté más o menos, Luis. ¿Cómo podrías hacerlo? También podrías ocupar Chimera o Smart Clip o qué sé yo. EFT. Hola, profe, saludos desde Nicaragua. Abel, gracias. Juan Carlos también está conectado de Colombia. Luis, noche dice: yo no puedo hacerlo. Dice Luis, MDM dice: de CY21 no puedo hacerlo. Pero es solo de cambiar el HDW. Sería de cambiarlo. O de ver si conseguimos la firmware para hacer la modificación ahí. Pero es cuestión nada más de tenerlo. Olis dice por ahí. Fumarato, gracias Casilla por estar conectado. Yo por acá. Quiero ver. Aquí estaba haciendo el proceso del BINAP. Quiero ver. Más. No, yo creo que aquí no terminé el video. Vamos a poner otro. Quiero ver. Por otro ponemos. Bueno, voy a ponerles que ya siempre, por lo regular, siempre es el que les pongo del caje del A12. Solo para entretención, ¿no? ¿Okay? Solo para que vean ahí, que no esté sola la pantalla. Vladimir, ya te contesté eso. Robert Tico dice por ahí, ¿cómo sería para quitarle de un 5S, pero que quede full? No, eso no se puede. En el 5S no se puede por dos razones. Bueno, antes sí se podía. O tal vez con algún método viejo se puede. Si el 5S tiene un iOS 12 punto y algo, por decirte algo, entonces lo vas a poder hacer. Pero el 5S creo que no llegó ni a esa iOS, entonces podría estar complicado. Ahora no va a quedar full, simplemente va a ser un bypass, ¿ok? En el caso de los iPhone. Jorge Martínez, gracias por estar conectado ahí. Hola mi master, saludos Leonel, gracias por estar conectado desde tan bello país. Un saludito Jorge Martínez. Pedro Javier, ¿cómo vas? Dice, ya está el parche para el A32. A325M U2, los que fueron
hechos F4 en U1 y actualizaron a U2. Gracias, Pedro. De verdad, muy agradecido por estar confirmando que ya está ese parche de lo que es para hacer F4 en los dispositivos A32, para ser específico, el modelo técnico A325M. Eso lo tengo en VIP. Y si no, por ahí también los alumnos también comparten este tipo de cosas, porque Pedro es de Premium VIP. Olis, formato, ¿cómo vas? Jimmy Rodríguez dice, buenas noches, Lorel, aquí, como siempre, pendiente de tus videos. Saludos desde Veracruz, México. Ahí está, presente México. Ya me hacía extraño que no apareciera alguien por ahí. ¿Qué más? Tengo por ahí a Noche Especual, dice, quizás le está contando a Luis Morales, creería yo. Luis Morales dice 6E21, MDM, tengo 15 días con él, dice por ahí. Pero el 6E21 por MDM lo puedo quitar con OMT. Bueno, no sé si a quién estás contestando, pero espero puedas ayudar. Y si es una duda, pues entonces házmela saber y yo te la contesto. Master, ¿por qué algunos Samsung no funciona el asterisco numeral? Jorge Martínez, es que no funciona porque no viene hecho para eso. O sea, funciona con otro comando, pero el comando que funciona no es para abrir puerto, por decirte algo, del FRP. Porque eso se descubrió basado en una filtración que se tuvo por ahí. Con las cosas que pues ya subimos nosotros por ahí que se dieron vuelta. Entonces por eso es que el asterisco numeral solo es un modo test. O sea, un modo test para probarse, hacer ciertas pruebas en la pantalla. Porque en algunos dispositivos no funciona. Porque no vienen hechos para eso. Vienen hechos para otra intención. Entonces obviamente nosotros lo ocupamos no para eso. Sino que pues obviamente por el puerto que abre por ADB para hacer el proceso. Entonces no abren otros dispositivos porque no está hecha para eso, el comando no está hecho para tal propósito, sino para otro. Entonces en otros dispositivos no abre porque es otro comando, muy parecido, ¿ok? Por ejemplo, asterisco numeral 9900 gato, por decirte algo. Entonces ya ahí abre el mismo comando modo test, pero en otro formato diferente, pero no abre ADB. Por ejemplo, en el A10S, en el A11, ¿qué más? En el A20 parece. No abre ese comando por esa misma razón. Ok, buenas noches, saludos desde Bolivia, dice Diego Salas. Gracias, Diego Salas. Eric Solís también está conectado, dice buenas noches, profe. ¿Alguna forma de forzar los MTK sin Brookdown ni Test Point? Sí, hay varias formas. Por ejemplo, la Hydra tiene una opción que dice Brookdown. Y ahí podría forzar. También hay otro método que también Geek compartió, pero el detalle está que hay que saberlo hacer con Pandora, porque si no, pues puedes dañar el dispositivo y pues ahí ya. Ya te quedaría como papel tapiz. Vamos a ir poco a poco desglosando ese tipo de cosas para que puedas aprenderlo. ¿Okay? Puedes aprenderlo. Yo he testeado un par, pero como a veces no me queda chance, de verdad, a veces no me queda chance de seguir testeando, me pongo a hacer otras cosas o de repente sale un trabajo extra y pues hay que hacerlo. Entonces ya no me queda chance de testear. Por ejemplo, les he prometido lo del root para los dispositivos y todavía no me queda chance de grabar un video. Por ahí tengo varios dispositivos, pero no me ha quedado chance de grabar un video. Porque de repente llega otro dispositivo que hay que hacer un proceso y lo quieren para allá. Entonces me toca pues medio grabarlo y traérselos a ustedes para que lo puedan ver. Gracias, profe. Lo intentaré, dice Luis Riquelme. Gracias, Luis Riquelme. Espero te vaya súper bien. Y si no, me avisas. Ángel Gabriel Morales dice, hermano, pregunta, ¿cuál es más útil a tu criterio, Chimera o un Lock Tool? Ángel Gabriel Morales, un saludito. No sé de dónde me ves, pero mi consejo es, según el mercado que tú dispongas, adquiérala. Vaya, vamos a suponer que tú vives en Chile, vamos a ponerlo así, donde los celulares llegan pero no necesitan activación. ¿A qué me refiero eso? O sea, no pasan de Claro a Movistar, sino que ya vienen liberados, pues. O sea, por decirte algo, le pones un chip, digo, te levanta señal, le pones un chip Claro y te levanta señal. Entonces, la Chimera no te va a servir de nada, porque la Chimera sí hace liberación, ¿ok? Sí hace liberación. Entonces la Chimera sirve para cuando te llevan un dispositivo y necesitas cambiarlo de compañía, ¿ok? Entonces Chimera hace liberación, solo que es más cara, ¿ok? Lo hace por crédito si la licencia es mucho más cara. Entonces un Lock Tool es menos cara, pero si en tu mercado no llega a liberación, entonces un Lock Tool. Pero si en tu mercado llegan liberaciones, entonces te recomiendo Chimera, porque así vas a poder hacer ese proceso y no vas a dejar ir el teléfono. Ahora, si no llegan liberaciones, como es en el caso de Chile, parece, y Argentina y otros países por ahí, mejor un Lock Tool, es más cómoda, más económica y hace procesos muy buenos. F4 sí no hace, pero procesos de cuentas MI, procesos de FRP, Huawei ID, Flash y todas esas cosas, sí lo hace un Lock Tool. Entonces,
Para mi punto de vista sería ver qué mercado estás tratando o qué mercado está dentro de tu ámbito para poder ver cuál te saldría más rentable, ¿ok? Porque si haces liberaciones, sí es chimera. Un Loctool no hace liberaciones, ¿ok? Ni F4. Entonces por ahí está la cosa. Entonces trata la manera de ver cuál es tu mercado y basado en el punto que yo te acabo de dar, puedes optar por adquirir alguna de las dos. Buenas noches, profe. Dice, tenía en mis manos un A02 y cuando le ingresé los ajustes, al ingresar la cuenta de Samsung, no había la opción de copiar y restaurar. Sí, es que en el A02 no se puede. El A02 sale con el modo test, el asterisco, numeral, cero, asterisco, gato o numeral, y ahí lo conectas, bajas las herramientas por ADB y adiós cuenta. Entonces por ahí, My Fair Flavio, sale ese A02 porque esos no traen la opción de restaurar. ¿Qué más por ahí dice? Saliendo desde Puerto Berrío, Colombia, dice Servitec, zona digital. Gracias. José Navarro está desde México. Gracias por estar conectado. Enrique Ponce dice saludos desde México también. Ya se está haciendo presente la gente de México. Gracias por apoyarme. Profe dice, buenas noches. ¿Cómo flashear un LG K50? Que Flash Tool no me reconoce el dispositivo. Lo puedes flashear con la Octopus LG. O con la Octopus también de la Z3X. Pero yo prefiero mejor la Octopus de la LG. Es muy buena, la verdad es muy buena si quieres flasharlo. Porque por Flash Tool, pues la verdad puedes hasta dejarlo ahí en versión ladrillo. Te recomiendo mejor una herramienta profesional. ¿Okay? Joseph Navarro dice: México, unos taquitos. Sí, unos taquitos, de verdad, unos taquitos con México caerían bien. Unos taquitos así, bien, bien cargaditos, con chilillo. Joy Neira dice: ¿Cómo vas, bro? Con el modo test saqué hoy un A50. Excelente, Joy. Esa es la idea, que ustedes sigan mi canal y que aprendan. Y aparte de aprender, que pues traigan un dinerito extra a sus talleres o a sus viviendas, casas, o si es algo extra, pues gracias a Dios. Jorge Martínez dice, Master, ¿por qué Sanfir dejó de actualizarse? Lo que pasa, no, no es que dejó de actualizarse. Lo que pasa es que no está sacando actualización tan constante. Eso es todo. O sea, vaya, cuando se vino lo del modo test, actualizó la versión 3.1, versión free, pero solo para ese proceso. Y los otros procesos son versión paga. Entonces el detalle está y aplica en que se actualizó para eso, para que la versión paga siempre funcionara, pero con esa actualización lanzó algo. Entonces ya tiene rato de no lanzar nada, pero no es que no, o sea, no se actualice, sino que sí se actualiza, pero no es constante. O sea, igual que por decirte algo, Sigma, sí lanza actualizaciones, pero no es constante. Lanza pack, pero no es constante. Entonces Zamfir es igual, funciona de la misma manera. O sea, sí, lanzó la actualización y toda la cuestión, pero después de eso tarda un ratito el desarrollador en crear una nueva actualización y ya cuando la lance, pues en mi canal la van a ver, ¿ok? Kim Robin, ¿cómo vas? Dice saludos de Perú, un saludito inmenso. Michael, ¿cómo vas? También lo tengo desde Perú. Tengo a Neymar Inter por ahí también conectado. Hola, profe, saludos desde que sigue adelante con tus buenos aportes. Gracias, Neymar, por apoyar. Perú Loreto dice por ahí y Robin, gracias. Hermano, a tu criterio, ¿cuál es la mejor? Ah, eso ya lo contesté. También tengo por ahí a los moderadores también apoyando el canal. Derian Castillo está también por ahí. Dice, por fin, un A3 5G, dice, lo hice la liberación de red para hacer el proceso con Simulocker. Se me reinició la PC y me dio proceso y quedó brick. Me lo reconoce la PC. Sí, pero si te lo reconoce la PC en brick, si lo pones solo pones en modo flash y ya tírale flash y ya va a ser el proceso. Y después le das con así un locker otra vez y ya verifica el reinicio ese. No sé si fue un reinicio basado en un proceso o fue un reinicio así de golpe. Porque si se fue un reinicio así basado en un proceso, quiere decir que tienes algún driver que te está haciendo conflicto a la hora del proceso. Verifica driver. Si es que se te reinició en, digamos, en. Se te crashó el sistema, se te puso azul y tuviste que reiniciar forzoso. Verifica eso si fue eso. Si fue un apagón o algo por el estilo, entonces simplemente flashea y vuelve a hacer el proceso. Saludos de Charco, dice México, profe. Gracias, Giselle. Por primera vez en vivo, profesor. Saludos de Perú. King Robin, espero verte seguido. Todos los viernes hago directo. Recuerda ahí para que te conectes y estés enchufado conmigo. También trato de hacer entre la semana. Pero a veces no me queda chance, pero trataré, se los prometo. Aunque sea para hablar con ustedes, voy a estar siempre la manera de estar haciendo directos. Aunque sea de algo, no sé, hablando de Hydra, hablando de alguna actualización de algo. Les prometo estar haciendo por lo menos dos o tres directos a la semana. ¿Okay? Leo, A20S no sale con el programa, solo con disable se puede. Exacto, gracias Ángel, Gabriel. El A20S solo se puede con disable.
Ahora voy a subir un video de el Acer 2S binario 4, que ya no está saliendo de la misma manera, para que le presten atención y así lo tomen en cuenta. Samsung A13 con F4 desconocido, ¿cuál herramienta puedo hacerle para reparar? El problema del A13 es que yo creo que no está soportado todavía por ninguna herramienta. Entonces tendrías que esperarte para ver si podrías hacer el F4 del dispositivo Anime Flex. Un saludito. ¿Hasta cuándo crees que nos funcione el programa de Asterisco? Va a funcionar buen rato. Te voy a comentar que va a funcionar un buen rato, porque lo comentábamos entre colegas por ahí también, de que no lo pueden quitar así de la nada, porque ya son como tres gremios los cuales tienen que actuar para poder hacer el proceso del parche. O sea, uno depende del otro, otro depende del otro, y así es como una cadenita. Entonces nos va a durar un buen rato, la verdad nos va a durar un buen ratito, media vez y cuando abra el modo test, ¿ok? Porque en seguridad nueva ya está parchado lo que es el backup, es decir, que ya está parchado lo que es el backup. En mi segundo canal subí el parche, no lo he subido, pero lo voy a subir, el parche del Acer 2S con binario 4, para que vean que ya está parchado. Y entonces ya por ahí tendremos que ya empezar a buscar otra alternativa, que primero Dios así sea, para seguir haciendo los procesos. Así que los procesadores Unisoc no sale. Sí, en la mayoría no. Recuerda que Unisoc es SPD, Spectrum. Entonces por ahí no sale. Aunque en los MTK, en algunos, por ejemplo A10S, tampoco sale. Entonces no es tanto el procesador, sino en sí que viene programado para no salir con ese comando. Saludos de Argentina, dice profe Rafael Espinosa. Gracias por ser miembro de mi canal. Saludito, Rafael, hasta la bella Argentina. Manuel Rivas, ¿cómo vas? Ha de ser por el procesador. Profe, tengo la NSK Pro, ¿cómo podría descargar el UMT? Bueno, yo sé que contigo tengo una deuda. Voy a ver si mañana o pasado yo me pongo en contacto contigo para más o menos enseñarte cómo es que va la cosa, ¿ok? Y darte una pequeña clase, porque tú me la pediste de manera personal, para veas cómo está la cosa ahí, cómo identificar el UMT, cómo no cometer errores, cómo descargar, cómo hacer el uso de la NSK y todos sus módulos. Porque tiene varios módulos la NSK, ¿ok? Ángel Gabriel está comentando por ahí, sí, solo con disable. Saludos, crack, dice por ahí Sammy Aravena. Tenía rato de no verte, yo me acuerdo que Sammy Aravena era miembro de mi canal. No estoy muy seguro, yo creo que sí, era miembro de mi canal. No sé qué le pasó, creo que se le canceló la membresía, pero espero verte como miembro de mi canal otra vez. Sammy, un saludito, se te extraña mucho. Yo recuerdo, aunque no lo crean, recuerdo los suscriptores, porque los estoy leyendo uno a uno, no importa si... Si aquí estuvieran 1000 personas conectadas, uno a uno, yo los voy leyendo y me importan mucho. Y los recuerdo, de verdad, los recuerdo. Aunque no lo crean, los recuerdo y los tengo bien en cuenta cuando están constantemente conectados. El A20S tampoco lo abre con disable, lo he sacado. Sí, el A20S no sale con el comando, sale con disable. El de Nicaragua, hermano, dice Ángel Gabriel Morales, gracias por estar conectado. Teacher, tengo un ZTE, se apagó. ¿Qué me sugiere? Está bien difícil, dependiendo de qué tipo, de qué manera se haya apagado, porque ya sabemos que hay clientes que dicen, mira, mi hijo lo se me apagó, y cuando lo vienes a abrir, tienen corrosión hasta por donde no tienen corrosión. No deberían de tener corrosión. Entonces, en el caso del ZTE hay que hacer diagnóstico para ver por qué razón se apagó, preguntar por qué razón te lo llevan, si se apagó, encontrar un diagnóstico, conectar fuente de alimentación, ver si tiene consumo, si tiene cortos, y por ahí empezar a encontrar. Eso se logra con un curso, ¿okay? Siempre que se van a un curso, traten la manera de a tomarlos, porque esa es la idea. El curso de diagnósticos, ahí se ven cómo un dispositivo totalmente apagado, cómo uno puede ir poco a poco detectando cómo cómo detectar un dispositivo que no enciende por ningún lado, y ver por ahí con tester, con fuente de alimentación. Osmar está subiendo videos de estos. Por si, lástima que no lo tengo por aquí. Osmar está subiendo video de eso, de cortos y toda la cuestión, cómo detectar con tester los cortos y así darle solución a los dispositivos. Saludos desde Nicaragua, dice Javier. ¿Qué más? Cuberto está por ahí conectado. Cuberto García dice, ¿cómo le quito la cuenta a Google a un A20? Soy de Monterrey, Nuevo León. El A20 está soportando el modo test. Asterisco, marca ahí en la llamada, nomás enciendes el dispositivo. Sale una opción de llamada de emergencia en la parte de abajo, ahí en la interfaz de inicio donde cambia los idiomas. Abajo hay una llamada de emergencia, marca asterisco, numeral, 0, asterisco y al final gato o numeral. Al marcar ese comando, te va a aventar una pantalla test. Esa pantalla es la que te permite hacer el modo ADB. Solo mira en mi canal un video del A12 o el A50 o el A30 que subí hace poco, y esa misma herramienta te va a hacer ese proceso. ¿Qué más?
Buenas noches, dice desde Argentina, pa. Un saludito, Emiliano. Emiliano y tú. Saludito, gracias. Steven, como más, dice, ¿el modo T solo es para un log tool o cualquier herramienta? No, puede ser para cualquier herramienta. Media vez y cuando te abra el modo test, no solo un log tool lo hace un montón de herramientas gratuitas, de paga. Hasta herramientas que hacen un log, pues, como la SamKey, haces el proceso. Javier dice, se me apagó, ya contesté eso. Ayer hice un Huawei G7 Prime por Testboy. Excelente, Javier, poco a poco vas a ir agarrando experiencia y te felicito por eso. Porque así es como uno va agarrando poco a poco experiencia. Y no recuerden, como siempre, compartir con la gente que quiera aprender también. No solo quedarse con uno con esto. Okay, saludos desde Guatemala, dice Germano Mar Herrera. Josué Morales también está presente por ahí, dice... Maestro, ¿cuánto vale la Unlock Tool para usarlo? ¿Es necesario comprar créditos? No. Te comento. La Unlock Tool hay membresías de 3 meses, 6 meses y 1 año. Dependiendo de la membresía que agarres o optes y dónde la compres también, puede variar su precio. ¿Okay? Entonces hay de 3, 6 meses y 1 año. Y no necesitas comprar créditos para la Unlock Tool. ¿Okay? Esa no utiliza créditos. Solamente es la herramienta de la membresía de 3, 6 meses o 1 año. Dependiendo de la que agarres. Pues puedes optar por, según tu presupuesto, agarrar alguna de las tres, ¿ok? Servicio técnico, hola, buenas noches, dice, saludos de Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Gracias por estar conectado conmigo, servicio técnico. Les recomiendo que siempre inviertan en herramientas, inviertan en cursos, porque es muy necesario, porque a veces le llegan dispositivos y uno se queda como que, ¿y este cómo sale? Y uno se convierte en cliente de otra persona que ya lo sabe sacar, y dice, ah, bueno, sácame el dispositivo. Entonces uno por haraganería no decide investigar o darse una vuelta o tomar un curso y decir, ah, bueno, ya sé cómo sale este dispositivo. Y en lugar de uno ser el cliente, que ellos se conviertan en clientes de uno. Y esa es la idea principal de los cursos. En mi canal tengo los Premium VIP, pues si quieren conectarse ahí y darse una vueltecita y estar en 2 clases a la semana. Bueno, ahora son 3. Voy a actualizar ese video, prometo actualizarlo. Ahora son 3 clases, hay una clase de hardware y 2 de software. Las de software pueden ser de KGE, de MDM, de FRP, actualizaciones, herramientas, alguna duda que ustedes tengan, ahí pueden comentarla. La clase de software es de cambiar entradas de carga, diagnósticos y un montón de cosas. Entonces ya son 3 clases, no son solo 2. Y de ahí está el soporte 24/7, bueno, no tanto 24/7, pero sí a la hora que sean horas hábiles, tratar la manera de darle soporte. Si a ustedes llega un dispositivo, ustedes les dicen, me llegó un A10S, quiero quitarle la cuenta, ¿cómo hago? Entonces ahí se les da el soporte, les enseño más o menos cómo hacerse miembro de mi canal para que lo tengan una idea. Le ponen M22 Lonel, le dan Enter, ¿ok? Buscan mi canal, aquí aparece mi canal, puede hacerlo, lo recomiendo que lo hagan desde una PC, porque en un dispositivo móvil a veces no aparece, pero si aparece, perfecto. Le dan unirse, y después de unirse, le dan a lo que es la opción de Android Pro Master. Aquí le voy a dar unirme, bajan un poquito, y le dan a la opción de Android Pro Master. Esto lo que permitirá aquí, Android Pro Master, esto es lo que cuesta la membresía al mes. Okay, hagan la conversión según sus países, le dan unirse, añaden un método de pago y en la descripción de este video está mi WhatsApp. Me envían un WhatsApp diciéndome me acabo de unir y reciben todos esos beneficios. Okay. Los beneficios de recibir 3 clases a la semana, 2 de software y 1 de hardware, soporte prácticamente todos los días, herramientas si ustedes tienen dudas y así sucesivamente. Ahí se les contesta, si ustedes no saben utilizar una herramienta y más o menos se les enseña, aunque lo mejor sería tomar un curso. Igual tengo los 2 cursos disponibles, el de Supernovatos y el de Vox, por si ustedes quieren optar. Por ahí no saben absolutamente nada y ustedes quieren aprender a cómo hacer un FRP manual con alguna herramienta, cómo comprar sus Vox, dónde comprarlas, pues ahí está está en la descripción de este video, está mi WhatsApp, vayan y pregúntenme por los cursos, ¿okay? Por si ustedes quieren aprender hacer todo ese tipo de cosas. ¿Me han servido las herramientas que usted ha dado en sus videos? Sí, esa es la idea, Javier Telles, pero poco a poco ir ahorrando por una herramienta profesional, porque la idea principal es que ya te hagas un técnico profesional. Gracias, profe, por la respuesta. Saludos desde El Salvador, dice Anime Flex. Gracias, Anime Flex, por estar apoyando el gremio. Método, un chip, no sale con S8, sale bloqueado. ¿Y qué hago, bro? ¿Pero qué quieres hacer? No sé qué tipo de bloqueo me estás pidiendo. No sé si bloqueo de red, si bloqueo de FRP. Puede ser otro tipo. Hay miles de bloqueos. Servicel Hernández dice, profe, ¿qué herramienta para sacar la cuenta Google de equipos chinitos con APC? ¿Cómo se llama? La Optobus FRP. Muy buenísima herramienta. Saca los dispositivos chinitos volando. Te lo recomiendo, de verdad.
Es una herramienta muy buena, quiero ver, aquí la tengo, voy a minimizar esto. Aquí está, es esta, esta color amarillo. Ok, la puedes comprar. Ahora, necesitas la Octopus Box física para esto, ok. Ahora, quiero que no estoy seguro, sería de investigar, porque no recuerdo si la vi, que está la virtual también, pero para esta tienes que tener la física. Esta herramienta quita, voy a ver si hago un review o tal vez una actualización de esta herramienta para que veas cómo funciona el proceso con esta herramienta. Funciona súper bien. Hay unos procesos que sí los cobran, necesita créditos, pero otros que no. Por ejemplo, los chinitos, los Sky, los Blue, los otros dispositivos que andan por ahí, que no sabes ni la marca conocida, esta herramienta los quita, wow, en cuestión de segundos. Los Sky, todos esos, hace los FRP volando, ¿ok? Entonces yo te la recomiendo. Si puedes, pues opta por tomarla, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Sí, yo creo que por aquí está corriendo el video. Ahí está. Vamos a dejarlo corriendo. Yo sé cómo con UMT. Yo sé cómo UMT dice algo. Algo así dice Ángel. ¿Le puede mandarme mensaje para ayudarle? Dice por ahí Ángel. Rafael Castillo dice, buenas noches, consulta. ¿Cómo puedo conseguir la Unlock Tool? ¿Cuál es el costo? La Unlock Tool puedes conseguirla en GSM Server. Si no puedes optar por un método de pago por ahí, también puedes. Yo tengo un colega que te la puede proporcionar. Si gustas, me puedes escribir al WhatsApp y yo te paso el número del colega, el cual te puede proporcionar la Unlock Tool. Obviamente tienes que conseguir un método de pago también. Es necesario. Está de 3, 6 meses, 1 año. En GSM Server también está por si quieres agarrarla por ahí. Hey Milán, te habías desaparecido. ¿Qué te pasó? Se te fue el internet. Te habías desaparecido. No sé qué te habías hecho. Berry, Leonel, ¿qué es Disable? Disable es una APK para hacer procesos que obviamente, como la APK lo dice, Disable, o sea, deshabilitar. Cristian Alfaro está por ahí, profe, saludos, buenas noches, dice, desde Chile, ¿cómo puedo sacar el ID de una P40 Lite? En mi canal está el proceso. Ahora, si tiene una seguridad, porque recordemos que hay varias seguridades, en mi canal está el video del P40 Lite, ahí lo vas a ver en diferentes modos. He subido como 3 videos con diferentes seguridades del P40 Lite. Si no, toca también hacerlo con Lock Tool o Chimera, si es que lo soporta para el proceso, incluso Hydra también. Lolo, ¿cómo vas? Dice, la solución para Redmi 4, que cada vez que agarra internet se bloquea nuevamente, nuevo cuenta a mí. Yo lo usé, la Octopus FRP. Gracias, Lolo, por confirmar eso. Por si ustedes tenían la duda del Redmi 4X, se vuelve a bloquear cuando le ponen internet. La Octopus FRP lo está haciendo, ok. Ricardo, ¿cómo vas? Dice, buenas noches, Sensei, dice, saludos desde Colombia, muy bueno el programa de hoy, gracias, Ricardo. Esa es la idea, que ustedes compartan conmigo y me pregunten lo que quieran, así yo me dedico un día total, porque hay veces que sí, cuando yo estoy explicando una herramienta no les presto atención, de verdad estoy prestando atención más que toda la herramienta, porque hay gente que entra por ver la herramienta, cómo funciona y cómo hace los procesos. Entonces, si estoy prestando atención a la herramienta, obviamente no le estoy prestando atención a usted. Entonces, por eso, todos los viernes, preguntas y respuestas conmigo, para no dejarlos ahí en la duda y que queden, no me vio el comentario, qué sé yo. Es porque estoy explicando la herramienta en otros videos o en otros directos. Huberto, gracias, saludos, dice por ahí. Teacher dice, tengo un ZTE Blade 210, se apagó, ¿qué será? Bueno, flasharlo. Es que sería bueno ver, Javier, por qué se apagó. Primero debe dar un diagnóstico y después hacer un proceso, porque si tú dices, solo voy a pasar un flash, tal vez con eso enciende. No sabes si en realidad el corto es por placa y no es software. Entonces tienes que averiguar primero si el corto es por placa y basado en un diagnóstico hacer un proceso. José Morales dice, ¿con quién me puedo adquirir? Además de FRP que me hace un Lock Tool. Escríbeme, José Morales, y yo te paso contacto. Profe, F4 Redmi 9C, ¿con qué tool se puede hacer? Con Hydra. Con Hydra puede ser, o con UMT puedes hacer el Redmi 9C. Jersey Williams, ¿cómo vas? Dice por ahí, saludos, quiero hacerle FRP a un A032M. Ahora no enciende, solo me genera puerto SPD. ¿Qué puede ser? Eso es bien delicado. Siempre he recomendado hacer los FRP si se puede de manera manual, porque si ustedes lo tocan con una herramienta, el procesador es Unisonic, va a quedar ladrillo. Entonces trate una manera de tener en cuenta eso. Ahora, si te genera puerto SPD, sería de ver si puedes lanzar un flash por medio de un Lock Tool, ¿okay? O Chimera con archivos comprimidos, Williams, para ver si por ahí podrías recuperar el dispositivo. O tal vez un backup de NV o qué sé yo.
Se puede con un Lock Tool, dice por ahí, Servicer Zona Digital. No sé qué pregunta que se puede con un Lock Tool. Rafael Castillo dice saludos de Panamá. El 9C, sí, ese con Hydra. Con Hydra, el F4, la Redmi 9C. Se puede ir con Hydra, se pueden con UMT. Saludos desde Panamá, dice, me gustaría obtener un Lock Tool. ¿Y cuánto cuesta para Panamá? Lo mismo que cuesta para Panamá, cuesta para todos los lugares, con una diferencia que tienes que hacer la conversión a tu país. Si gusta, escríbeme en la descripción de este video, está mi WhatsApp, y yo te paso el número de quien podría darte un Lock Tool. Obviamente tiene un costo, ¿okay? Leo Meras, como dice, para quitar la cuenta de un 6S, ¿qué herramienta recomienda para Windows? Si el 6S tiene iOS viejita, podrías hacerlo con herramientas free que andan por ahí, pero te va a quedar con bypass. Bypass, y primero obviamente tienes que, no se quita, sino que es un bypass. Recordemos que en los iPhone no se quita, es un bypass nada más que se hace, pero te va a quedar funcional si es iOS de las viejitas. Si es iOS de las recientes, pues entonces solo con una plataforma de pago. Profe, una duda, dice por ahí, Ángel, el Motorola USB en equipos nuevos, tengo entendido que solo para los servicios remotos. ¿Hay alguna forma de liberar los equipos Qualcomm Motorola? Por ejemplo, el Moto G Play 2022 de Metro o solo remoto. No, lo que pasa es que en el remoto lo que te hacen es un proceso que no puedes ver. Pero el proceso lo hace la Magic o lo hace MotoK, cualquiera de las dos. Lo único que tienes que hacer es comprar créditos y hacer el proceso, eso es todo. Entonces en el remoto lo que hacen es jalarte el puerto, hacerte el proceso y luego cobrarte, eso es todo. Entonces, si tú tienes la herramienta, tú lo puedes hacer. Entonces ahí dependiendo de el dispositivo, en este caso tú dices en Moto G Play 2022, es de ver si MotoK lo soporta. Si lo soporta, comprar los créditos, hacer el proceso y ya. Lo bueno de MotoK es que te regresa el crédito por si tocas todo el consumo y no te hace el proceso. Eso sí, ya lo experimenté yo. Voy a ver si subo el video para que lo puedan ver. Hice un SAN A03 también, dice por ahí. Felicidades, Javier. Espero vayas tomando poco a poco experiencia. Todos los profes, ¿qué programa es de paga? Y que apenas llegué. No, Jordi Lazo, lo que pasa es que los viernes siempre hago las preguntas y respuestas con ustedes, para que no queden ahí en la duda o no queden varados cuando yo hago un directo de alguna herramienta y pues no les contesté. Entonces siempre se las guarden o guárdense la duda para el día viernes que yo hago preguntas y respuestas. Lo único que hago es ahorita poner un video en play, por decirte algo, pongo un video en play ahí en pantalla para que ustedes poco a poco vayan viendo cómo se hacen los procesos, pero el video nada más es ejemplificativo, no es que esté haciendo algún proceso, ¿ok? Teacher, tengo también NSK y está activa. Mi hermano compró créditos y funciona. Sí, Javier, poco a poco vele puyando ahí, vele dando vueltas y viendo mis videos, para que poco a poco vayas aprendiendo. Buscaré esos tutoriales para ver. Sí, incluso yo tengo también los cursos de Box. Ahí enseñé cómo ocupar esas cajas. Ahí enseñé todo con respecto a eso, cómo ocupar la NSK, la UMT, cómo verificar si tengo UMT o no, y así sucesivamente, ¿ok? Lo que pasa es que mi hermano lo flasheó mal. Entonces lo flasheó mal, ya sabes que es un mal flasheo y que tal vez poniéndole la ROM correcta ya arranca el dispositivo. Rafael Castillo dice, ¿me regalas el número porfa para aceptar un Lock Tool? Sí, escribe, en la descripción de este video está mi WhatsApp, escríbeme y yo te lo paso. Profe, hice F4 en un 308, el cliente regresó dos veces diciendo que ya no funcionaba porque se debe eso, el root o el factory. No, sí. Sí, ya tal vez ya te pasen el número. Un moderador está pendiente, Rafael Castillo. Tal vez algún moderador te pase el número de Robert, que es donde puedes contactarte con para comprar un Lock Tool. Si hiciste F4 en el A305 bit 8 y se cae, posiblemente el parche esté mal hecho, ¿okay? Tal vez lo que necesitas hacer el root otra vez, verificar que esté root y volver a parchar. Tal vez por ahí anda. Ahora, no es que se deba a que esté mal hecho el root, porque el root está bien hecho, porque si no, no lo aceptara. No sé si lo está haciendo con Z3X o con Chimera, no sé. O el proceso, pero si haces el Factory Network, que es como el parchado en Z3X, te tiene que funcionar. Ahora, si al cliente se le cae, lo que te recomiendo es buscar otro F4 y montarlo por ahí, tal vez eso es. Aneclin Chavarría dice por ahí. Saludos desde Nicaragua, gracias, un saludito, gracias por estar conectado o conectada, no sé. AX, ¿cómo vas? Dice AX, saludos, buenas noches, profe. Tengo un Realme
Realme C21 con PIN. ¿Cómo lo saco? La UMT. La UMT te va a sacar ese dispositivo. Si tienes UMT, si no, pues tal vez alguien te puede brindar la mano o ayudar con alguna. Y vas a ver el proceso, ¿ok? Porque ese solo lo saca la UMT en format FATS. Ahí está la opción para quitar ese dispositivo, porque cuando nosotros le hacemos a reset, pide PIN o contraseña otra vez. Entonces solo la UMT lo hace. Los A20 TrackPhone Beat 8, ¿cuál sale el desbloqueo? La SignalLocker Pro, esa te lo está sacando. No va al tema, pero solo el procesador MediaTek con un Lock Tool se puede remover. ¿Y qué módulos? Es que lo que pasa es que si es MTK, te lo va a hacer en un Lock Tool, sin ningún problema. Okay, te va a hacer ese proceso. Ahora, si ya es otro procesador, es mucho más difícil y toca ISP. Es la única manera. Y no te puedo decir qué modelos porque son muchos. Ahí sería de ver si está soportado en la herramienta y si el proceso es efectivo. Porque hay unos que al parecer está afectado, pero el método no está efectivo. También es de ver qué parche de seguridad tiene, qué binario tiene, y porque eso afecta mucho en el proceso. Jordi Lazo, ¿cómo vas? Dice, saludos, tengo una duda. Dice, flashé un J2 Prime versión de 16 GB, le pasé un firmware que bajé, no recuerdo de qué canal, es que debe ser error, ya no me lo reconoce la PC. Está raro. Lo que pasa es que no puede dejártelo de reconocer por un firmware. Posiblemente lo que pasó es que tal vez dañaste la entrada de carga. No es que sea algo de software, posiblemente se fue algo físico. Tal vez se dañó la entrada de carga y por eso dejó de reconocerte. Cambia entrada de carga y ya con eso tiene que dejar reconocértelo sin ningún tipo de problema. El firmware no afecta mucho, aunque afecta nada más cuando cambia de región, pero eso es bien poco común. O sea, no vas a poner una de la China, es poco raro. Profe, cuenta mi Note 8. ¿Hay algo free? Saludos de Argentina. No, para ese no creo. Un Lock Tool sí lo hace, pero el Lock Tool no es free. Tendrías que probar algún programa por ahí, tal vez, de los que yo he subido, tal vez por ahí a funcionarte, pero lo dudo mucho porque tiene bastante seguridad la Note 8. Chavarría, ¿cómo va? Saludos de Nicaragua, dice, entra a la opción de a Apple, dice por ahí, BJ Soluciones. Bueno, teacher, gracias por sus videos. Seguiré buscando la solución del ZTE. Sí, dale un diagnóstico correcto y vas a ver que rapidito le vas a hallar. ¿En qué precio está en un Lock Tool? Dependiendo de dónde la compres. Está de 3, 6 meses y un año. Ahí puede variar de dónde la compres. ¿Qué más? Dice Section o algo así. Algo así. Me llegan muchos modelos. Moto Stylus, Pool, etcétera, todos los que son del 2021, 2022. ¿Qué herramienta consume menos créditos? Y solo por comprar créditos sin box. Si te llegan mucho Motorola, te recomiendo Magic o Moto K. ¿Cómo se llama? Sí, Moto K. Para los procesos. Entonces, esos son los únicos que están haciendo procesos. Ahora, y dependiendo del modelo, así es el consumo de crédito. No es que todos sean iguales. Profe, ¿cuál es la semana para poder aprender cuánto es el pago? Soy de Guatemala, dice la semana. José Rosales, tú preguntas por VIP, quizás es la membresía. Le voy a dar pausa aquí. Aquí está la membresía. Le das unirte. Te recomiendo que lo hagas en PC. Y es de aquí. Aquí está, a ver, precio. Haz la conversión según vayas. Según a tu país. Fíjate, este precio es en dólares. Convierte esto en dólares y esto es la membresía de Android Pro Master. Con eso recibes las clases a la semana, los soportes, si te da algún dispositivo y ya. Le das unirte, te pide un método de pago, lo pagas y en la descripción de este video está mi WhatsApp y me envías un WhatsApp. Yo con gusto verifico si ya eres miembro y te meto directamente al Premium VIP. Ahí hay muchas personas, de verdad, hay muchas personas ahí que se han convertido, les soy bien sincero, prácticamente como una familia. Porque entre ellos se contestan, pues rara vez están por ahí desconectados, siempre están activos, son personas que te ayudan, también están las otras personas que dan las capacitaciones, también ahí están constantemente apoyando, ¿ok? ¿Qué más dice por ahí? Profe, tengo un R31 con bloqueo, ya le pasé instrucciones de su video, pero no me va. Tal vez lo estás haciendo mal, porque sí, a mí sí me funcionó. Tendrías que ver qué estás haciendo mal porque
A mí sí me funcionó, de verdad, me quedó muy bien con ese tipo de bloqueo. Tal vez algún paso estás haciendo mal o algún driver no tiene, por ahí anda la cosa. Porque a mí al principio sí me dio un poquito de problemas, pero después funcionó súper bien. Buenos días, dice, profe, desde Venezuela tengo un Redmi 10G, dice, que le hicieron reset, ahora se reinicia en recovery y nada más. Ya pasé firmware y dame alguna idea de qué puedo hacer. Willy, lo que podrías hacer es pasar una ROM global, pero con un lock tool, ¿ok? Una ROM global para que ya te pase el recovery y ya puedas pues optar por que ya entre el menú y todo. Porque si ya pasaste algunas, pero son, por decirte algo, de alguna región y no son globales, entonces por ahí pueden dar el problema. También puedes abrir Bootloader para que ya se quite ese detalle y poder flashear también, ¿ok? Hay herramientas de pago. Que, por ejemplo, la está la. Ah, se me ha escapado. Hay una herramienta de pago que consume créditos, pero te hace los flasheos correctos sin ningún tipo de problema. Pero si lo puedes hacer con un Lock Tool, pues entonces no hay problema. Jordi, ¿cómo vas? Dice: lo que pasa es que instalé la firmware. Si no sé, no sé que se apagó y no prendió más. Y quiero ponerle en modo descarga y no deja. ¿Qué puedo hacer ese error? Fotos Prime. El detalle está que lo que dañaste fue la memoria interna del dispositivo. Ahí solo toca ISP. Única manera. O sea, si ya no encendió más, ISP Medusa Pro o ACG Tag toca. De lo contrario, no se va a poder de otra manera. Telegram, tengo un amigo que la vende por ahí, dice Service Zona Digital. Gracias. Por ahí también está compartiendo. Ahí está el número del Robert, por si quieren contactarlo. Ahí está, Osmar, te habías perdido, estaba hablando de ti. Apareciste, un saludito inmenso. Estaba comentando por ahí, Osmar estaba subiendo. Hace poco vi el diagnóstico de un iPhone, ¿verdad, Osmar? No sé si puedes comentarlo ahí en el chat. De un iPhone que tenía corto, o sea, no encendía. Bueno, sí encendía, pero no pasaba la manzana o se reiniciaba. Entonces, prácticamente el corto estaba prácticamente en lo que es. Parece que una cámara o algo así, no me acuerdo en qué estaba el corto, pero Osmar está subiendo buenos videos. Dense una vueltecita por el canal de Osmar. Alejandro Gómez dice: hola Leonel, saludos de Argentina. Estamos acá mirando tu live con mi hijo Alillo. Gracias, Alillo. No sé si se dice Alijo o Alillo. Pero un saludote, gracias por estar ahí pendiente, Alejandro. Un saludito a tu hijo. Pero pronto, primero Dios, le lleve un poquito más de recursos y pues pueden darse una vueltecita por Premium VIP. Me encantaría verlos ahí. Ya te dice, pero Enos A36U o modelos que quedan generando puertos después del unlock. Consigo un locker Pro, ¿con qué herramienta se puede reparar? La misma herramienta te da una opción de repararlo. Solo que recuerda que si están en cero, no los vayas a hacer. Si estaban en uno, sí, la misma herramienta tiene una opción de el key ahí a la par para volverlos a reparar y que salgan ya de ese modo, porque están como atrapados en un modo bootrun que no encienden, pero la herramienta trae el proceso media vez y cuando esté en uno y no en ceros, que es lo más importante. Profe, ¿me puede pasar la herramienta free para saber las cuentas a mí en modelos viejitos? Sí, claro, escríbeme, parece que en Telegram me escribes. Vete a una vuelta por Telegram y por ahí te envío la herramienta. Profe, ¿hay posibilidades de que se dañe un dispositivo a sacarlo con el comando test mode, que sería asterisco, numeral, ya saben? No, no creo. ¿Sabes por qué? Porque eso solo hace un test. Simplemente hace un test. Haces un test ahora. Que la pantalla esté mala o hay un corto por medio del testeo que estás haciendo, entonces ya cambia la cosa. Pero, como dicen por ahí, de un millón, uno. Lo dudo mucho. Pero la verdad no creo, eso no puede pasar. Entonces es muy poco probable que eso pase cuando el dispositivo está en perfectas condiciones. No va a pasar, no va a dañar nada, porque lo único que hace el comando es entrar en modo test. Cuando tú lanzas el exploit envía una serie de comandos al dispositivo y enlaza puerto ADB y eso abre el ADB y permitiendo hacer el proceso del FRP. Entonces no creo que se dañe. Okay, no creo que se dañe con ese tipo de procesos. Bien, ¿alguien más que desee preguntar? Si no, lo dejo hasta aquí. Ya llevo 50 minutos, creí que llevaba como 20 o media hora. Pero siempre se me va la pizcucha. Pero aquí estoy para ustedes. Okay, si no, lo dejamos hasta aquí. Espero mañana haya pasado a hacer directo o subir videos. Tengo un par de videos por ahí para guardarlos y que los puedan ver. Okay, siempre apoyen el canal, siempre estén constantemente conectados. Tengo un iPhone 7 Plus que no recibe la contraseña con la que le fue creado el ID.
Ya no tengo el número con lo que fue creado. ¿Y qué debo hacer? Si es tuya, ponte en contacto con soporte. Ahí te van a hacer un par de preguntas cuando hiciste la ID y ahí te van a hacer resolver eso. ¿Okay? Profe, ¿qué herramienta me recomienda para los teléfonos chinos? O móvil Alcatel, además, pero ¿qué proceso? No me dices qué proceso, Jack, sí. No me dices qué proceso, si FRP, si un lock, no sé. Pero te voy a recomendar dos: Optum FRP para FRP y NSK, en todos los casos, para liberaciones, si es que lo quieres hacer, liberaciones o flash. Osmar está compartiendo por ahí, dice, estoy compartiendo una capacitación nivel básico, dice, acabo de terminar el iPhone 11 Pro Max que se quedaba en el logo de la manzanilla por culpa de la línea del ICDCO2, protocolo de comunicación. Ah, sí, exacto, exactamente lo que yo estaba viendo por ahí. Qué bueno que estés impartiendo capacitaciones. Espero pronto puedas reparar tu WhatsApp, porque me gustaría tenerte en VIP. La verdad, sería de mucha ayuda, Osmar, porque sé que sabes bastante y ya tienes la membresía. Y yo sé que, pues, para mí sería muy gratificante tenerte ahí, porque sé que sabes mucho y aportarías mucho a Premium. Ok, espero que te puedas tener por ahí a WhatsApp y poderte unir. Un saludito, Osmar. Des una vuelta por el canal de Osmar. Les enseño, con el permiso de Osmar. Aquí, vean, yo voy a irme aquí. Bueno, ya estoy suscrito. Aquí está el canal de Osmar. Ok, vamos a darle. Tiene 694 suscriptores. Ok, aquí en videos pueden ver. USB conectado, USB desconectado. Análisis de la línea principal de voltaje de diagnóstico. Es lo que les estaba diciendo. Aquí está el 11 Pro Max. Tiene 694 miembros. Vayan a darse una vueltecita. Hagámoslo llegar por lo menos a los 800 o los 900. Y si es muy gratificante, pues a los 1000. Ok. Vayan a suscribirse. Vamos a ver cuánto sube. Tengo 53 minutos a las 55. Vamos a ver unos 2-3 minutitos. Todos los que están en directo, vayan y dense una vueltecita. Vamos a ver, por lo menos que suba unos 50 suscriptores. Vamos a los 694, 750 con que suba. Tengo 67 personas conectadas. 67 personas conectadas que con un buen like y la suscripción aquí en el canal de Osmar, simplemente pongan Osmar, así como ven ahí. Es más, se lo voy a compartir ahorita, para que vean. Se lo voy a compartir. Ahorita se los comparto en el chat para que vayan y se suscriban ya. Ok, ahí está el a ver si me confirman si pueden entrar en el canal de Osmar y vayan y suscríbanse. Ok, van y suscríbanse. Es una vez que está subiendo contenido bastante bueno, a mí me gustó mucho. En el fue uno de los primeros que lo vi, el de la Samcape también. Me pareció mucho porque ahí arriesgó el pellejo Osmar y pues prácticamente se le murió, se le quedó como ladrillo el dispositivo. Pero uno de los primeros que yo vi fue un ISP de A03 Core. Fue uno de los primeros videos que yo lo vi y la verdad me gustó mucho. ¿Okay? Me gustó mucho el contenido que subió y espero no... Aquí está. Fue uno de los contenidos que más me gustó y yo dije, wow, eso está muy bien. Suscrito al canal del amigo. Gracias, Alejandro. Vamos a ver cuántos suscriptores sube. Tiene 694, por lo menos que suba a los 725. Sería gratificante para mí, de manera personal, porque Osmar sube muy buen contenido. Actualizo y tiene 703. Vamos a hacerlo llegar a la meta de 725. Tengo 64 personas conectadas. No cuesta nada. ¿Okay? No cuesta nada llegar a 725. Vamos a darle por ahí, a darle duro. ¿Okay? A darle con todo Osmar, para que vean de que sí se está apoyando. Está subiendo muy buen contenido, de verdad. Está subiendo muy buen contenido, ¿ok? ¿Cómo puedo quitar la cuenta de Samsung que me deja iniciar sesión? Dice, para que me deje iniciar sesión. La cuenta Samsung, si es cuenta Samsung, la con Allen Shield. Con Allen Shield te va a salir listo, suscrito. Gracias, Josué. No puedo entrar, dice, pero no sé qué. Y puede acceder a mi móvil. Suscrito, Osmar. Gracias, Jack. Eso, denle con todo, sin miedo. Vamos a hacerle subir la el conteo. Tiene 703, estaba con 694. Vamos a darle poco a poco. Liberación, gracias. Ah, liberación. Entonces es la NSK. La NSK te puede ayudar con los celulares chinitos. Muchas gracias, profe. Dice Servitec, zona digital. Gracias. Profe, ¿tienes algún método o modem para F4205 binario 6? Yo creo que sí tengo uno por ahí. Escríbeme al Instagram o a todas las redes sociales. Y tengo un poquito de paciencia porque tengo muchos suscriptores ahí pendientes. Yo les contesto de manera personal. Tengo 72 personas conectadas. Le estamos ayudando a Osmar en este mismo proceso instante a subir
los suscriptores. Tiene 703. Lo acabamos de tener con 694. Tiene 703. Vamos a actualizar. Apoyemos al colega. Si ustedes ven a 707, eso, excelente. Vamos a 725. Tengo 70 personas conectadas. 70 personas conectadas. De 70 que se suscriban a 70. ¿Ok? De ser posible. O si ustedes lo ven mañana, hagamos que el primero Dios, la próxima vez que nos conectemos, Omar ya tenga los 1000. ¿Ok? Vamos ahí. Tiene 707. ¿Ok? ¿Qué más por ahí? Gracias a todos. Siempre comparto reparaciones reales para apoyar a los colegas. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Osmar está subiendo cosas de verdad que sí sirven. Cosas que no se ven en cualquier lado y que me han impresionado mucho y que yo digo, wow, tiene mucha razón. Profe, alguien con plataforma para remover, dice Ángel. Yo tengo a alguien. Contáctame. En la descripción de este video está mi WhatsApp, Ángel. Yo tengo a alguien que te podría ayudar con eso por si lo necesitas. Android 20 también, Osmar, es un crack. Saludos, Leonel. Gracias, Android 20. Tenía rato de no verte, Android 20. ¿Qué pasó? Te habías perdido. Porque solo te había tenido dos moderadores. Osmar y Saraí. De ahí los otros moderadores se habían perdido. Igual que Milán se había perdido. No sé qué se había hecho. Con el link no me dirige por ahí. No me redirige. Dice algo por ahí. Sí, pero tiene que. Porque videos aquí. Ahí está. La mayoría creo que sí han entrado. Además ahí lo están compartiendo los otros colegas. Ok. ¿Qué más por ahí? Gracias, Android Mente, dice por ahí. Android Más, Dios te bendiga, hermano Leonel. Gracias a todos. Tengo 72 personas conectaditas. Que se suscriban al canal de Osmar porque es muy bueno. 710. Eso, vamos aumentando por ahí. Espero les pueda servir. Profe, ¿qué tool puede hacer un lock temporal de todos los bits de A12? La Single Locker. Esa te va a hacer el proceso, pero ve mi canal. Entra a mi canal y date una vueltecita por el A12 que yo subí porque ahí expliqué un par de cosas que son esenciales antes de que vayas a hacer un lock. O Single Locker Pro también lo hace. La Sankey también lo hace. Pero tienes que prestarle atención al modo flash y que todavía habilite una opción muy especial por ahí, que es el Set Control Status. Tiene que estar en 0 para que te funcione súper. Perdón, tiene que estar en 1 para que te funcione súper bien. Para no hacerte bolas, vete a mi canal y dar una vueltecita ahí para que veas si te quede claro, ¿ok? ¿Cuál es, maestro? ¿Cuál es qué? Si hablas del canal de Osmar, así se llama, canal Osmar. Y si no, ahí los moderadores lo están compartiendo. Solo dale clic y te va a llevar ahí al canal. Profe, ¿por qué lo tengo el móvil en modo formateo y me pide PIN o cuenta Google? No puedo entrar porque no me acuerdo de nada. ¿Pero qué modelo? Isan Palacios Álvarez, para poderte ayudar, porque no sé qué modelo es. No sé qué modelo es. Y así poderte ayudar. José Gaslán dice, buenas noches. Leo, un abrazo grande, muy buenos tus videos. Soy de Tucumán, Argentina. Saludos, gracias José Galazán. Espero verte seguidito por aquí porque no te sé ver seguido. Javier Telles sí lo sé ver seguido por aquí. La Octopus dice, ¿qué es F4? F4, si alguien me puede contestar, a Anthony Vera, de alguno de los moderadores o alguien, ¿qué significa F4? Ok, listo, profe, suscrito. Gracias, Rómulo. Gracias por estar conectado. Hola. No, es que F4 es otra cosa que no puedo comentarlo tal cual abierto porque si no, pues me pierdo por ahí. Ya tal vez algún moderador o alguien de los que está aquí sabe mucho y puede contestarle a Anthony qué significa F4. Son tiempos muy fuertes, pero aquí trato de salir, hermano. Un saludito, Android 20. Se te extraña mucho, de verdad, se extraña un montón. Mi modelo es un Samsung A21 Ultra. El S21 Ultra sale con asterisco numeral. En mi canal está el video. Vete a lo que es mi canal y mira el de la 30, el de la 50, el de la 12. Con ese método sale, ¿ok? Te escribí por WhatsApp. Gracias, Jafrak. Ya terminando el directo, te escribo. Profe, ¿cuánto van en los cursos pasados? ¿Qué contenido trae? Josué Morales, escríbeme al WhatsApp. Escríbeme al WhatsApp. En la descripción de este video están en WhatsApp. Escríbeme y charlamos por ahí. Yo te digo más o menos cómo va la cosa. Hacerme en un A12 de clique por hacer un lock con cómo lo traigo otra vez, Otto Chávez. Es que ese es el detalle. Si te quedó así, brick, y no enciende, pero era en el modo flash, era versión 1, entonces la misma herramienta te lo saca. Pero si no, pues ya nos fregamos por ahí. Ahí está Reparo Cell, Movicel, contestando lo que es el F4. ¿Qué más? Android 20, gracias por estar conectado ahí. Saludos, profe, desde Guatemala, dice William Estuardo.
Zona Digital también por ahí contestando. Muchas gracias por ahí. ¿Qué más? Chávez intenta con la misma herramienta el apartado de Repair Boot. Exacto, es lo que trato de decirle. Si en su modo flash decía 1 y les ha quedado así que no enciende ni nada, en la misma herramienta hay una opción que dice Repair Boot y ahí ya le pueden dar y ya va a ser el proceso, ¿ok? José Morales, gracias. Profe, ¿sí habrá reparación de F4 para 300 binario 4? Yo creo que sí, pero en ese binario creo que todavía no hay soporte, pero creo que sí. Vamos a darle otra actualización a lo que es el canal de nuestro querido colega Osmar. Y ahí está, 710. ¿Okay? Espero si lo ven más adelantito puedan darse una vueltecita por ahí porque es muy bueno. ¿Okay? Lo dejo hasta ahí, gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima, lo dejo hasta aquí porque ya es buena noche. Vamos a dormir, ya llevo una hora. Espero todos los viernes poderlos ver por aquí. Un saludito inmenso. Nos vemos en la próxima. Gracias por mantenerse conectado. Dios les bendiga. Por favor, no olviden sus estudios. No los abandones por nadie del mundo. Lleguen muy alto sin pisotear a nadie. Lleguen y cumplan sus sueños. No abandonen sus estudios por nada del mundo. Vendan fresco, pan francés, dulces, chocolate, lo que sea. Para cumplir sus sueños. Quiero verlos en unos grandes profesionales. En su vida personal y en sus sueños. ¿Ok? Cuídense, nos vemos en la próxima. Cualquier duda, hacerla saber en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Dice, vamos gente, suscríbanse al canal de Osmar. Gracias, Android20. Buena, profe, gracias. Mándame tu WhatsApp, maestro, por favor. En la descripción de este video está, ahí dice para preguntar por Premium VIP. Solo dale click ahí y ya te va a llevar a platicar conmigo si es que necesitas algo. Obviamente de los cursos, otra cosa, ¿verdad? No otras preguntas porque si no, rara vez contesto. ¿Okay? Nos vemos en la próxima. Cuídense un montonazo. Vayan a dormir, descansen. Mañana Dios nos tiene un grandioso día. Nos vemos en la próxima. Estén pendientes del canal. Se les quiere un montón. Recomendaciones, como siempre. Usen mascarilla, alcohol gel. No lo tomen a broma. Espero seguirlo viendo aquí cuando esto termine. Nos vemos en la próxima. Todos los viernes, preguntas y respuestas. Conmigo, M22, Leonel. Nos vemos en la próxima. No me he ido todavía, aquí estoy. Hoy sí ya me voy. Vayan a dormir, hay que descansar. Mañana hay que trabajar. Adiós, nos vemos. Cuídense un montonazo. Ríanse, es bueno reírse. Es bien para la salud. Nos vemos. Adiós. Adiós, hoy sí ya me voy. Ya me voy. Vamos a dormir. Adiós.